parece casi una locura que haya pasado tanto tiempo. Y no me canso de dar gracias a mi Dios por cada día, por tu dulce compañía, por haberte conocido. Si tuviera nuevamente que escoger mi compañera, serías tú, no dudaría. Y con el paso de los años te sigo viendo más preciosa. ¿Quién entrega la novia? Antes de todo, vamos a hacer una pregunta, vamos a hacer una oración y vamos a presentarnos delante de nuestro Dios Padre, pidiendo la bendición del Señor sobre todo lo que en este momento vamos a hacer. Sobre la vida, Señor, de nuestros hermanos, que delante de tu presencia, Señor, en este acto matrimonial, Señor, se hace, Dios mío, los votos de ceremonia. Dios mío, en esta tarde, Señor, de Manuel y de Jacqueline, Señor, en esta hora te pedimos que tu bendición sea, Señor, en todo lo que se haga en esta hora, y que tú satures con tu presencia, con tu Espíritu Santo, lo que se hace aquí, Señor, y lo selles con tu presencia para la gloria tuya, Padre. Señor, gracias te damos desde ya y pedimos tu bendición en todo lo que hacemos a partir de este momento. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por quien decimos amén. Su tío Walter entrega a la novia, se la puede entregar, mire, con libertad a ese hombre que está ahí. Muy bien, y ahora se toman de mano. Muchas gracias, hermano. Walter se puede sentar. Gloria al nombre del Señor. Si ríes es mi gozo, juntos la vida entera. Muchas veces por ahí hablamos del amor sacrificado. Y ese amor sacrificado precisamente es el que demostró Jesucristo en la cruz. Muchas veces, yo lo he dicho anteriormente, en ocasiones ustedes me han escuchado decir, y se los repito a ustedes nuevamente, el verdadero amor va más allá del apretón de manos. El verdadero amor va más allá de la caja de chocolates. El verdadero amor va más allá de las flores o las caricias. Y esto es bueno, no me lo vayan a malinterpretar. Esto es parte de ese afecto, de ese cariño, de ese amor. Pero realmente el verdadero amor, dice la Biblia, es sufrir, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Quiere decir que a través de los años, ustedes se van a ir dando cuenta que el matrimonio coge mucho más valor a través de los años van pasando. Es más de lo que soñé. Eres mi complemento. Y ojalá lleguen a las bodas de oro. Quizás llegarán a las de plata primeramente, pero también es mi deseo que puedan llegar a las de oro. Y que desde un principio comiences a mantener ese amor hacia Jacqueline, y que igual Jacqueline mantenga ese amor vivo hacia Arturo, y que no porque ahora comienzan o renuevan y toman estos votos delante de Dios, no vayan a ser como aquel
que recién casado se casaba en los primeros años, al amanecer su esposa le decía: ¿cómo amaneciste? Con mucho cariño. A través de los años fue pasando y como que el tono de voz cambiaba: ¿cómo amaneciste? Y ya cuando habían pasado muchos años, pero muchos años, le digo: ¿cómo amaneciste? ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que ustedes no se van a comparar con ellos, porque quizás para algunos dirá: bueno, para algunos el amor dice que comienza muy brillante al principio y luego, en lugar de terminar en oro, de plata, se convierte en lata. Pero ese no va a ser el caso de ustedes. Juntos la vida entera, juntos hasta el final. Eres mi complemento, mi regalo del cielo, y como un solo cuerpo, si sufres también lloro. Si ríes es mi gozo, juntos la vida entera. Van a venir momentos en que el matrimonio es probado. Van a venir momentos en que realmente van a pasar por momentos que no van a ser los mejores. No todo va a ser un caminar de rosas. No todo le va a salir bien. No todo va a salir a la perfección. Pero un consejo como pastor es de que procuren siempre mantenerse unidos. Y como dice Eclesiastés, es necesario que se mantengan mutuamente, como dijo alguien por ahí, amarraditos. ¿Por qué? Porque mejor son dos que uno. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Eclesiastés capítulo 4, verso 9 en adelante dice: porque si cayeren, el uno le levantará a su compañero. Van a venir momentos donde Arturo se sienta un poco débil, donde Jacqueline le va a extender la mano y le va a decir: mi negrito, no sé cómo le llamen, mi peloncito, mi mexicanito, mi amor, mi negrito, no sé. Pero van a venir momentos donde quizás Jacqueline se siente un poquito caída, baja, y es allí donde el papel de Arturo va a complementar la vida de Jacqueline y le va a decir: amorcito, mi negrita, y no sé cómo la llame, pero aquí estoy para unirnos juntos y seguir caminando. Porque eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, que el uno va a levantar al otro, y no habrá segundo. Si aquel no tiene ayuda, quien lo levante, pero si tiene ayuda, habrá alguien que lo pueda levantar cuando los dos caminen en mutuo acuerdo. Van a venir momentos de prueba, tomen en cuenta eso. También habrá momentos difíciles, pero qué bueno es pensar, como dice la palabra, si alguno prevaleciera contra uno, los dos juntos serán como el cordón de tres dobleces que no se rompe. Yo sé que no hay oscuridad. Sí, lo prometo. Manuel, ¿prometes tomar a Jacqueline como tu legítima esposa para vivir juntos en el santo estado del matrimonio según lo ordenado por Dios? ¿Prometes amarla, honrarla y cuidarla en enfermedad y en salud, y rechazando a todas las demás mujeres, serle fiel a ella mientras vivan los dos? Sí, lo prometo. Eso, sí me gusta. Jacqueline, ¿prometes tomar a Manuel como tu legítimo esposo para vivir juntos en el santo estado del matrimonio según lo ordenado por Dios? ¿Prometes amarlo, honrarlo, obedecerle y cuidarlo en enfermedad y en salud, y rechazando a todos los demás hombres, serle fiel a él mientras vivan los dos? Muy bien, eso no. Pura ciega. Si alguien me le tomara, lo voy a invitar a tomarse de las dos manos. Si alguien me le tomara las flores, mientras tanto. Así mismo, mire, aunque ya lo habían practicado, ¿verdad?
tomaditos de la mano, mirándose el uno al otro, y ahora mirándola tú bien a los ojos a quien tienes al frente, Manuel. Yo quiero que repitas después de mí estas palabras. Yo las digo, pero es como tú decidas. Tú se las dices a Jacqueline. Yo, Manuel. Que se oiga, ¿verdad? Yo, Manuel. Te tomo a ti, Jacqueline, como mi legítima esposa, para que los dos seamos uno solo. Desde este día en adelante, para bien o para mal, en riqueza o en pobreza, en prosperidad o en adversidad, en prosperidad o en adversidad. Para cuidarte y amarte hasta que la muerte nos separe. Muy bien. La novia. Te toca ahora, hermana Jacqueline, como si usted dijera estas palabras, las resiste mirando. Para que los dos seamos uno solo. Desde este día en adelante. Para bien o para mal. En riqueza o en pobreza. En prosperidad o en adversidad. Para cuidarte y amarte hasta que la muerte nos separe. Amén. Muy bien. Ahora, mirándome otra vez en la misma posición, como he dicho, así de la mano, voy a pedirle quien tiene los anillos, si es amable, de pasar por acá. Venga, venga aquí, que usted le gusta subirse aquí, porque ya le he visto varias veces que usted le gusta subirse aquí. Usted va a ser una predicadora en el Señor. Tiene un besito más en la parte. Eso. Ok. Gracias, mamita. Venga acá, mire, venga acá. Venga acá. Usted me va a ayudar. Usted va a salir. Venga otra vez. Usted va a ser parte de la protagonista aquí también. Usted me mantiene. Aguánteme la manita. Eso, ok, vamos. Hecho de metal precioso. Este anillo representa Arturo y Jacqueline, igual como el que está aquí. Representa los vínculos que los une a ustedes como esposos. Si ustedes se dan de cuenta, el anillo es un círculo. Un círculo sin fin. Ese círculo sin fin representa la unión perpetua de los dos de ustedes, un amor que no tiene fin y que da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y no termina, un amor que no tiene fin. Entonces yo voy a hacer entrega de este anillo a ti en esta hora, Manuel, para que al colocarlo en el dedo de Jacqueline, este anillo sea el símbolo puro e inmutable de tu amor hacia ella. Entonces vas a repetir después de mí estas palabras, tomando el anillo, colocándola en su mano allí mismo, y ahora vas a repetir conmigo estas palabras, mirándola también a los ojos. Con este anillo me caso contigo, uniendo contigo mi corazón y mi vida, y te hago partícipe de todos mis bienes. Amén. Puedes colocar ese anillo. Muy bien, muy bien. Ok, hermana.
anillo a usted para que se lo coloque y repita estas palabras mirándolo a él. Mirándolo a él, dígale a los ojos: yo te hago entrega de este anillo para que al colocarlo en tu dedo sea símbolo inmutable de mi amor hacia ti. Al colocarlo, eres la persona con la que yo me caso. Amén. Ponga su anillo sobre la mano de Arturo. Eso. Y bien. Ok, así. Habiéndose puesto los anillos. Ok, manita, ahora sí se puede. Hay otros presentes y otras personas que también quieren entregarles algunos presentes simbólicos. Los cuales estos también tienen un gran significado a la vida matrimonial de ustedes. Y para mí, pues, es un gusto pedirle a nuestra hermana Alma Rosa Méndez, quien tiene la Biblia, que pase y le entregue la Biblia a ustedes en esta hora. Esta Biblia es entregada a ustedes por parte de nuestra hermana Alma para cada uno de ustedes en esta hora. Esa Biblia muchos la llaman el mapa del viajero, otros la llaman el manual del fabricante. Nosotros los cristianos la llamamos la palabra de Dios. Y nomás les pido que se recuerden, dice el Salmo 119, versículo 105, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrero a mi camino. Entonces yo les hago recordar que mantengan ese volumen, no a un ladito de su casa, sino que lo guarden en el corazón de ustedes, y que la palabra de Dios sea la regla infalible de la fe y de la conducta de ustedes, y puedan vivir bajo esos estatutos y la disciplina que la palabra de Dios les enseña. Amén. Entonces también tenemos a nuestra hermana Alma López, que va a hacer entrega de las arras. Antes de entregar las arras, ¿qué es lo que las arras significan? Las arras significan la prosperidad, el bienestar en el hogar. Esto simboliza también las bendiciones materiales de Dios y simboliza las bendiciones espirituales que recibirán de parte de nuestro Dios hacia la vida de ustedes, su hogar, su familia completa aquí en esta tierra. Entonces, en esta hora, yo le pido a la hermana Alma que le entregue a Manuel esas arras. Ok. Muchas gracias, hermana Alma. Y antes de entregar esas arras, yo quiero que nuevamente mires a Jacqueline a los ojos, porque le vas a hacer entrega de esas arras. Y aunque no se las quieras entregar, sí se las vas a entregar. Porque aquí es que vas a sellar. Que todo lo que tienes, todo lo que vas a ganar, todo el cheque, digo, todo aquello, también lo vas a compartir con Jacqueline en esta hora. Entonces yo quisiera que repitieras conmigo estas palabras. Al entregarte estas arras, son símbolo de prosperidad y de bienestar. Yo, Manuel, te prometo, con la ayuda del Señor, proveer para mi casa, mi familia, y que no falte lo necesario, que haya todo lo necesario para vivir la vida y que siempre haya bienestar en nuestra familia. Amén. Ahora, de esta manera, muy bonita, pone las manos así, hermana Jacqueline, como que carga, quiere agarrar todo sin que se le caiga nada. Y Arturo la va a depositar así, que hagan ruidito bonito. Eso, así. Eso, eso. Muy bien, que no se quede nada ahí. Muy bien. Ok. Muy bien, entonces
los deposites de la hermana Alma, las toman otra vez simbólicamente, por favor. Los ricos de la vida cristiana representan los tiempos en que van a doblar rodillas. Representa el tiempo que le pertenece a Dios, donde Dios quiere hablar con ustedes. Ese es el momento donde se busca la presencia de Dios para pedir dirección a Dios en la vida del matrimonio y de la familia. No hay otro medio más hermoso que doblar las rodillas y hablar con nuestro Padre Celestial y encomendarle al Señor toda nuestra vida y nuestra familia. El Salmo 55, verso 17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y amaré, clamaré y Él oirá mi voz. Él está presto para oír la voz de ustedes cuando ustedes doblen rodillas. Y créanme que es un momento agradable delante de Dios. Y ahora lo vamos a poner en práctica. Yo les voy a invitar a que doblen sus rodillas en esos cojines. Traerles el lazo y le pongan el lazo y se lo pongan bien. Si lo pueden apretarlo, no hay forma de apretarlo, pero está bien, de ahí no se escapa. Eso. Muy bien. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Carlos. Quiero decirte, Arturo, quiero decirte, Jacqueline, que en este lazo solamente caben los dos. Si se quisiera meter por ahí alguno más, no puede. No puede. ¿Por qué solamente este lazo y en este lazo caben los dos? Porque este lazo simboliza la unidad de la relación de ustedes. Es el amarre de parte de Dios hacia sus vidas, el uno para con el otro. Es el mutuo acuerdo de una relación estable y duradera para siempre. Que al unirlos con este lazo, Arturo y Ángel, al unirlos con este lazo, sea una inspiración para los dos. Recordándoles que la santidad es necesaria para preservar la familia, y como familia de Dios, solo se obtiene esto por medio de esa unidad, de ese lazo que lo mantiene amarraditos el uno a los otros. Amén. Muy bien. Yo le voy a pedir, por favor, de nuevo ahora a Daniel y a Carla, si son tan amables, y ahora pues me le pueden quitar el lazo, porque ya fueron bien amarrados. Muy bien. Les voy a invitarse a ponerse de pie. Les voy a invitar a que se miren el uno al otro, tomaditos de la mano. ¿Ok? Por cuanto Manuel y Jacqueline se han declarado sinceramente su deseo de ser unidos en el matrimonio delante de Dios y de esta congregación, y ustedes mismos, Arturo y Jacqueline, lo han confesado con sus propios labios, yo, que me concede la Iglesia de Dios como ministro y el Estado de Texas, los declaro esposo y esposa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les digo lo que dice la Biblia: a los que Dios juntó, que ningún hombre los separe. Amén. Amén. Ahora, algo que habías estado esperando. Puede besar. Pueden darse un beso. Pueden sellarlo con ese beso. Amén. Un aplauso fuerte para ellos. Ahora, mirándolos a todos los hermanos hacia el frente, así. Si me pueden mover las dos sillitas. Thank you.
Parece casi una locura que haya pasado tanto tiempo. Y no me canso de dar gracias a mi Dios por cada día, por tu dulce compañía, por haberte conocido. Si tuviera nuevamente que escoger mi compañera, serías tú, no dudaría. Y con el paso de los años te sigo viendo más preciosa. Me tienes tan enamorado, yo no sé cómo lo hiciste. Todo a mí me lo entregaste, nada para ti aguardar. Pues yo soy de Perú. De Perú. ¿Y usted, hermano Manuel, también de Perú? No, yo soy de Chihuahua, México. ¡Ay, Chihuahua, México! ¿Cómo se conocieron, hermano? Un cumpleaños, era el cumpleaños de mi hermano, y pues ahí lo conocí. ¿Y le echó el ojito? Sí. Dice que no, pero sí. ¿Qué le cautivó a usted, hermano Manuel, de la hermana Jack? Era muy seria. Era muy seria, al menos que veía seria. Se la cambiaron. ¿Cierto que la comida peruana es sabrosa? Sí. ¿Qué plato más le gusta, hermano Manuel? Hay uno que se llama chupe de camarones. ¿Y a usted qué le gusta de México, hermano? Chiles rellenos, pozole. Y pues, unas palabras más para terminar, para su iglesia. Pues gracias por acogernos, recibirnos. Estábamos espiritualmente dolidos y estar ahí por apoyarnos y estar ahorita compartiendo con nosotros en esta otra faceta. Yo igualmente a dar las gracias a todos.